En Colombie, les campagnes d'intimidation et de terreur contre les organisations paysannes, les syndicalistes et les journalistes sont de plus en plus importantes. Ils veulent maintenant s'attaquer aux radios communautaires et aux journalistes indigènes. Dans la région du Cauca, au sud-ouest du pays, 11 radios communautaires ont déjà été menacées, dont la radio Payumat. Nosotros tenemos un tejido que se llama tejido de comunicación para la verdad y la vida. Otra lógica de hacer comunicación, porque somos conscientes de que los medios masivos de comunicación del gobierno que hay en el país no informan, sino que desinforman a las comunidades. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, está circulando la verdad del gobierno. Mas la verdad de nosotros no puede circular por esos medios. Por eso hemos creado a Radio Payuma, por eso hacemos comunicación desde los indígenas y nuestros comunicadores vienen siendo amenazados. Incluso han pasado a ser asesinados, como fue el caso de Rodolfo Maya, asesinado una vez llegamos del Congreso de los Pueblos de Bogotá. Siempre es muy fácil amenazar al débil, siempre es muy fácil amenazar a la persona o al grupo que le falta, que necesita un apoyo. Entonces, en el caso de Colombia, de las comunidades en Colombia, pero también en muchos otros sitios de América Latina, se han producido y se siguen produciendo amenazas de este tipo que lo único que pretenden es acallar la voz de la gente, que la gente no se mueva, que la gente no sepa, que la gente no hable, que la gente no se comunique. Y esto es realmente es algo absolutamente indefendible desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, en caso de un compañero que llama Gustavo Adolfo Ulcue, que él desde hace rato ya no está aquí porque pues a él también él trabaja en la página, entonces también, o sea, publicar todo lo que acontecía por acá, entonces pues nos amenazaron y todo, y pues como acá, pues como no hay seguridad, entonces les tocó que emigrar, entonces está en otra parte ahorita. El caso del compañero Rodolfo Maya, que asesinaron el año pasado, otro compañero integrante del tejido de comunicación, que también por este mismo trabajo, por venir aportando lo que es toda la estrategia de comunicación con el fin de fortalecer, fue asesinado, le quitaron la vida. Y pues, así como por estilo hay mucho, por ejemplo, acá si no es la guerrilla, es el ejército, la policía o los mismos paramilitares, pues constantemente nos han estado amenazando. Ces menaces ont été attribuées à plusieurs groupes paramilitaires. Nous ne sommes pas tous morts, ni incarcérés, ni extradés. Est-il écrit sur l'un des tracts promettant des actions offensives et répressives contre ces journalistes et leurs médias? Ces nouvelles menaces montrent donc l'échec de la démobilisation des paramilitaires opérée entre 2003 et 2006. Entonces, como a ellos les interesa mucho lo que es el oro, bueno, cantidad de riqueza que tiene nuestra madre tierra, entonces ellos lo que quieren es hacernos al lado. Entonces, por eso hacen constantes enfrentamientos dentro de nuestras mismas comunidades con el fin de desplazarnos. Es claritico para nosotros que lo que quieren es acallar la voz de nosotros, porque los comunicadores indígenas nuestros no solo informan la verdad de lo que nos está pasando, sino que están denunciando, que es lo más importante. Están denunciando la situación de guerra, están denunciando la situación de multinacionales que están entrando a nuestros territorios, están denunciando de que el paramilitarismo no se ha desmontado en la región y están denunciando que el gobierno, en vez de ayudarnos a nosotros, nos está persiguiendo a nosotros. Y por eso, pues, cuando uno escucha a través de los medios, desde el mismo gobierno, dicen, no, pues que hay desplazamiento por la guerra, entonces no es eso, sino que ellos hacen la guerra para que haya desplazamiento. Entonces uno, para poder salvar de ahí, entonces uno tiene que sacar los hijos, como sea, y uno de buscar un lugar donde uno pueda refugiar en algún momento. Y cuando hace eso, entonces ya los actores armados ya ocupan el territorio, ya no van a entrar y resulta que ya van entrando los otros señores que creen que ya son los dueños. El gobierno, en cualquier circunstancia, debe responder cuando hay una petición de ayuda
debe responder a esta petición. No puede esperar tiempo y tiempo, porque muchas veces el tiempo corre en contra de las personas que están en riesgo. La réaction des autorités est tarde. Et, face à ce danger, le CRIC attend toujours la réponse du gouvernement concernant la demande de protection des victimes dans cette situation d'extrême urgence. Il en va de la protection de la population du Cauca, territoire situé au cœur de ce conflit armé. HJZ, Tau, Semba, Taunte, Glitchau, Chamu.